¿Qué tal, querida audiencia? Bienvenidos a un nuevo video hablando de las chicas de ITZY. Y esta vez por fin han completado sus videos individuales. La verdad, muchos de sus fanáticos se han vuelto súper locos, tanto con Yeji, tanto con Lia, Ryujin, Charjeon, Yuna, todas completaron sus imágenes, bueno, su video teaser personal, se podría decir, visual, film, y sinceramente se les ve muy guapa. Y aquí hay que rescatar un detalle bastante importante que tal vez algunos han notado. Cada una de las chicas, al momento de lanzar su video film, mostraban una canción de fondo, se escuchaba una canción. Y esa canción, algunos están mencionando que es la canción del álbum, la canción principal, la título. Entonces, hay dos canciones, tanto con Ryujin, Lia y Yeji muestran una canción más hip hop, más pesada, más rebelde. Mientras que Yuna, sí, y Charjeon muestran una canción no cute para nada, nada de niñas. Acá estamos hablando de chicas que son muy rebeldes. ¿Sí? Estamos hablando de chicas que ya superaron la adolescencia. Están un nivel un poquito más alto. Entonces, lo que muestran ellas, una canción fresca. Ok, hay dos canciones aquí. Estamos hablando de que también va a ser un mini álbum. Es decir, va a haber un total de 4 canciones. 4 o 5 canciones. Ok, un detalle bastante importante que quiero rescatar es que a cada una de las chicas se les ha dado, digamos, un pequeño push para que se les vaya conociendo un poco más. Y al momento que fueron también a los programas de variedades allá en Corea del Sur, se les preguntó también por JYP. ¿Qué pensaron ellas? Bueno, ellas dijeron de que JYP no parece, bueno, es muy diferente a lo que se ve en imágenes, en una foto, sino una persona tranquila, sino se ve que es una persona que se preocupa por los demás, que se preocupa por el talento y que obviamente también enseña. Y obviamente, él ha escrito una de las canciones de ITZY, que es la canción principal. Y como muchos deben saber, que JYP, el señor Park, escribe canciones muy, muy pegadizas que llegan a número uno. Y lo más probable es que las chicas se lleven premios, porque ITZY, la primera vez que ganó que sacó un MV, ganó como 9 premios. ¿De acuerdo? 9 premios. Así que simplemente a esperar lo que vaya a sacar el señor JYP con las chicas de ITZY. Otro detalle más, creo que no hay más. Simplemente los fanáticos están esperando, están muy emocionados, ya que completaron todas las imágenes teaser. Así que a esperar también que salga el teaser del MV. ¡Nada más! Y ahí vamos a observar qué tan buena es la canción. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y nos vemos, querida audiencia. Gracias por ver. Like, comenta, comparte y suscríbete. Te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos.